No sufriste suficiente dolor y pena. No te quemaste tanto como para perder una vida más. Otra de tus partes morirá. Tú pusiste la mano en el fuego. Te quemaste. Le quitaste el alma, tu alma, con tus propias manos. Los años, los espíritus y los fantasmas no te dejaron solo. Las preguntas que no pudiste responder giraron en tu mente una y otra vez. Y atormentaron tu alma como un monstruo sin límites en su apetito. Intentaste lo que pudiste, sin éxito, para quitarte esa pesada responsabilidad de tus hombros. Oh, Suleimán, vas a poner tu mano en el fuego otra vez. ¿Te quemarás? ¿Te quemarás nuevamente? ¿Perderás una más de tus vidas? Oh, Alá, ¿cómo escaparemos de este infierno? ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Mariam, mis condolencias. Gracias, Su Majestad. La muerte repentina de Rustem Pasha nos afectó a todos. Desde ahora te quiero cerca de mí. Toma a tus hijos y ven a mi palacio. Tú ya no tienes nada que te ate a este lugar. Eso es lo que pensaba. Apenas pueda, estaré arrodillada ante usted. Oh. Su Majestad. Estoy bien, Mariam. Sigo los consejos de los doctores. Puso la condición de que entreguen a Bayaceto con vida. No puedo decirle lo feliz que me hizo eso. Hüsrev Pasha ya partió a Persia para traerlo. Bayaceto recibirá su perdón, ¿verdad? Bayaceto cometió un error tras otro y no supo dónde parar, Mariam. Por su culpa, miles de musulmanes murieron. Y como si fuera poco, fue con mi enemigo a buscar refugio y protección. ¿Sabes cuánto se arrepiente Bayaceto? y que no tuvo otra opción que buscar refugio con el Shah Tahmasp. Él lo explicó todo en sus cartas. Él dijo que si él no cruzaba la frontera, se habría tenido que enfrentar al príncipe Selim y su ejército. Por favor, escuche a mi hermano. Padre, no sufrimos suficiente dolor. Estoy perdiendo a mis hermanos. El dolor de mi madre sigue en nuestros corazones. Ninguno pudimos liberarnos de eso. Por favor, no incluya a Bayaceto en ese dolor. Si usted ordena la ejecución de Bayaceto, sepa que ordena también la mía. Cunia. Lo que hiciste no tiene sentido. ¿Cuál era la necesidad de ir hasta allá? ¿Qué tal si alguien te reconocía? No era posible que alguien me reconociese. Llevaba el uniforme de guardia. Eres muy importante, para mí y para el imperio. Que te pongas en peligro innecesariamente me asusta. ¿Por qué dices que fue innecesario, Nurbanu? Fue necesaria mi presencia allí mientras Lala negociaba por la vida de Bayaceto. De lo contrario, Lala hubiese querido mi confirmación con respecto a los asuntos del Shah. No tenía tiempo para eso. Claro que el poderoso sultán es noble y rico, pero ninguna generosidad se compara con la generosidad del príncipe Selim. Si nos entrega el príncipe Bayaceto a nosotros, recibirá lo que le prometieron multiplicado y desde ahora formará vínculos fuertes con el futuro sultán del Imperio Otomano. El sultán Suleimán prometió darme 1.2 millones en monedas de oro puro y el gran castillo de Kars por Bayaceto. El príncipe Selim ¿puede acaso darme el doble de eso? ¿Es más poderoso? Por supuesto. Si nos entrega al rebelde príncipe Bayaceto, prepararemos esa cantidad de oro y será suyo inmediatamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conseguiremos el oro del Shah? Es todo el tesoro. Debemos hacerlo. Yo debo hacerlo. Su Majestad quiere a Bayaceto con vida. Mariam está con Su Majestad y hará lo posible para salvar a Bayaceto. Y quizás tenga éxito. Puede afectar la decisión de Su Majestad. No debe suceder. Bayaceto no debe llegar a Su Majestad de ningún modo. Adelante. Su Alteza, Sultana, la señora Gracia Méndez está aquí. Desea verlo. Que pase. ¿Es la tía de Yasif? ¿Con qué propósito ha venido? Qazvin. Debemos irnos de aquí de inmediato, Su Alteza. Si es como dices, Tahmasp negocia por mi vida. Estoy seguro que debe habernos rodeado. No hay salida de Qazvin, no nos dará permiso. Su Alteza, hay un modo de escapar. ¿Matar al Shah? Tiene a miles de soldados bajo su mando. Podemos actuar, atacar, matar al Shah y huir. Es muy peligroso. Incluso si el Shah muere, es probable que nos capturen antes de llegar a la frontera. Sería imposible escapar. ¿Tienes otra recomendación, Lokman? ¿Se te ocurre algún otro modo de escapar de esta jaula? Diles a los soldados que estén listos. Todo debe calcularse perfectamente. Debemos tener cuidado. El más pequeño error puede ser nuestra caída. Como ordene. Su Alteza, por favor, discúlpeme. Vengo con las manos vacías. Me habría gustado traer presentes dignos de usted, pero su invitación fue tan repentina. No importa, señora. ¿Recibió las noticias? Estuve ausente. ¿A qué noticias se refiere? ¡Oh, Dios! Rustem Pasha ha muerto. Me enteré hace poco. Rustem Pasha. ¿Estás segura? Claro que estoy segura, Su Alteza. Me enteré mientras viajaba. Constantinopla tiembla por la noticia de su repentina muerte. ¿Y cómo es que murió el Pasha, señora? ¿Usted lo sabe? Hace tiempo que tenía una enfermedad estomacal, pero nadie lo sabía. Es difícil creer que esto esté pasando. Vivimos con una daga en la espalda. Sabemos bien que esta muerte no es nada creíble. Que Alá perdone sus pecados. Amén. Amén. Pero ahora, ¿quién ocupará su lugar? ¿Semiz Ali Pasha? No estoy segura, Sultana. Creo que Su Majestad aún no se ha decidido. Deberíamos rezar para que sea Sokollu, porque no nos beneficiaríamos de Semiz Ali Pasha. No te preocupes. Nadie es lo suficientemente estúpido como para respaldar a un príncipe refugiado con el enemigo. Su Alteza, le traje una parte del dinero que me pidió. Pero el monto es muy elevado. Necesito más tiempo. ¿Cuánto oro hay aquí? 500.000 monedas. Sabes bien que te había pedido 1,5 millones. Disculpe, Su Alteza, pero es imposible conseguir tanto oro repentinamente. Necesito tiempo. Señora Méndez. Creo que Sokollu Mehmed Pasha no le transmitió la importancia de esto. Ahora vive en paz y con tranquilidad en tierras otomanas. Pero no se sabe qué sucederá mañana. El bien que usted haga se le pagará mañana multiplicado, al igual que el mal. Haré lo que pueda, Su Alteza. Le prometo que le conseguiré el resto del oro. Lo prometo por mi vida. Lo traeré antes de lo que usted se imagina. Bien. No dejen caer nada. ¡Hagan bien su trabajo! ¡Ay! Ya. Sultana, a la mediante, con el regreso de una sultana a estos aposentos, los criados volverán a hacer bien su trabajo. ¿Qué está haciendo la señorita Gulfen? Hace todo lo que puede, pero no tiene mucha fuerza, mi sultana. No es como usted. Ayşe, saca esa ave de aquí. No quiero verla. ¿Qué mal puede traer, madre? Es un recuerdo de mi padre. Ayşe, No pruebes mi paciencia. Sultana, el recuerdo de Rustem Pasha la persigue, ¿no es así? No tengo paciencia ni siquiera para oír su nombre. ¿Su Majestad no nombró a un nuevo gran visir aún? No, mi sultana, aún no se ha nombrado a nadie. De acuerdo a la tradición, debería ser Semiz Ali Pasha, pero no se sabe a quién escogerá a su Majestad. ¿Tú crees que la señora Méndez traerá todo el oro? Ella me debe mucho. Primero hice los preparativos para que viniese a la capital y luego la salvé de Rustem Pasha. Si no hace lo que le pido, con una palabra la expulsaré del territorio otomano y no la dejarán vivir. Tiene muchos enemigos allí afuera. Si no te preocupa la señora Méndez, ¿qué es? Veo que no estás bien. La muerte de Rustem es muy sospechosa. Finalmente comenzábamos a entendernos. Su muerte nos favorece, Selim, porque Sokollu está contigo desde el comienzo. Y el sultán va a nombrarlo gran visir a él, ¿no es cierto? Ya sabemos que el siguiente en la lista es Semiz. Él tiene derecho. ¿Quién garantiza que el sultán siga la tradición? Cierto. Una vez nombró a Ibrahim Pasha gran visir cuando no debía ser él. Alá mediante hará lo mismo ahora. Esperaremos para ver, Nurbanu. Veremos qué decide su Majestad y si nos beneficia. En el nombre de Alá, en el nombre de Alá, en el nombre de Alá. Tu nombre es Bayaceto. Tu nombre es Bayaceto. Tu nombre es Bayaceto. Hay noticias del príncipe Bayaceto. Hüsrev partió hace tiempo, Su Majestad. Llegará al palacio de Tahmasp en Qazvin próximamente. A la mediante el Shah no creará problemas y aceptará los términos, Su Majestad. Bien. ¿Cuáles son las últimas noticias de Selim? El príncipe Selim aguarda sus órdenes en Konya. Excelente. Sé bien del apoyo y orientación que le brindas al príncipe Selim, Sokollu. Me han hablado de tu gran liderazgo en el Valle de Konya. Si no hubieras estado allí, las cosas habrían sido peores. Podríamos haber perdido al príncipe. Yo, su humilde servidor, solo ejecutaba sus órdenes, Su Majestad. Le doy gracias a Alá que el príncipe pudo salir sano y salvo del valle. Pase. Shah Tahmasp. Un enviado de Estambul. Hüsrev Pasha desea verlo. Que pase, Marwan. Veamos qué es lo que ha dicho el sultán Suleimán. Shah Tahmasp. Bienvenido, Hüsrev Pasha. Muchas gracias por recibirme aquí, poderoso Shah. Mi intención es llevarme al príncipe Bayaceto a la capital de inmediato. Parece que es imposible ahora mismo con tanta vigilancia. Los soldados del príncipe lo siguen de cerca. Usted ya sabe las condiciones que Rustem Pasha puso en su carta. Si usted pretende recibir esa recompensa, debe respetar los términos que fueron acordados. Respetaré los términos, Hüsrev Pasha. Pero espero el momento perfecto. Ten paciencia, Hüsrev Pasha. Ten paciencia. Su Majestad debe haberse decidido acerca de quién será el Gran Visir. Tal vez, Pasha. La continuidad del imperio es necesaria. Ese puesto no puede permanecer vacante mucho más. Me gustaría felicitarlo, pero no sería realista. Su Majestad sabe de su lealtad al príncipe Bayaceto. No me confunda con usted mismo. En primer lugar, soy leal a su Majestad. Además, no es un asunto que nos corresponda elegir entre los príncipes. ¿En serio? Qué rápido olvidó cómo atentó contra el príncipe Mustafa junto a Rustem Pasha. No se emocione sin razón. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Almirante Piyale Pasha, le doy mis más sinceras felicitaciones por derrotar a las fuerzas cristianas en Túnez. Ruego a Alá que le otorgue larga vida a su Majestad. Bien. Nuestros enemigos ya no tienen la menor duda de que nuestra armada gobierna todo el mar Mediterráneo. Ahora es nuestro. Su Majestad, después de recibir estas buenas noticias, aunque no lo deseo, debo informarle lo siguiente. Una flota veneciana atacó el puerto de Drach cerca de Albania. El daño es significativo. Piyale Pasha. Las noticias son correctas. Tomaremos precauciones y lidiaremos con el enemigo. ¿Cómo se atrevieron después de la victoria en Túnez? Ellos saben que el príncipe Bayaceto está en Persia. Su Majestad, ellos creen que lo que hacen los va a beneficiar. Las últimas facciones del ejército del príncipe Bayaceto comenzaron a crear pequeñas rebeliones en Anatolia. No es fácil decidir comenzar una guerra en momentos así. Hablaremos de este asunto más tarde. Pero como todos saben, el puesto de Gran Visir está vacante hace tiempo. El difunto Gran Visir Rustem Pasha era muy valioso. Que Alá tenga piedad de él. Gracias a sus esfuerzos, el tesoro está repleto. Y el imperio está en paz. Y considero importante que esta paz continúe. Por esta razón, Ali Pasha, te nombro a partir de ahora Gran Visir del imperio. Espero que sea para bien. Es un gran honor, Su Majestad. Alá mediante, llevaré el sello del imperio de modo digno. Alá mediante. Misha, disculpe mi curiosidad, pero ¿va a cumplir con las condiciones del sultán Suleimán? No sé si Selim puede conseguir el oro que nos prometió o no. Hasta que no tenga noticias, mantengamos a Suleimán alejado. Discúlpeme, Shah. Si le entregamos el príncipe Bayaceto al príncipe Selim, Suleimán conquistará nuestras ciudades una vez más. El sultán Suleimán ya no tiene el poder que solía tener, Marwan. Está muy viejo. Si fuera fuego, tendría llamas pequeñas. Además, no comenzaría una guerra solo porque le entregamos un hijo al otro. Sea cual sea su decisión, Shah, marcará el destino de los otomanos. No hay diferencia entre Hüsrev Pasha y sus hombres y el príncipe Selim. El destino del príncipe rebelde ya estaba escrito hace mucho tiempo. Extraño al príncipe Mehmet y a mis hijas. Ojalá pueda volver a verlos otra vez. No debe hablar así, Su Alteza. Ciertamente volverá a verlos. Y estará con ellos pronto. Yo creo que será así. Adelante. Su Alteza. Su Majestad ha enviado a Hüsrev Pasha, y él desea verlo. ¿Le permite entrar o debo hacer que se marche de inmediato? Defne, por favor, ve con mis hijos. Haz que entre el Pasha. Su Alteza Bayaceto. Bienvenido, Hüsrev Pasha. Finalmente ha venido alguien de la capital. Me gustaría que no tuviésemos que vernos bajo estas condiciones, Su Alteza. Yo tampoco soñé con esto. El príncipe Selim y Sokollu Mehmed Pasha me empujaron a este infierno. A la mediante me traes buenas noticias. Eso depende de usted, Su Alteza. Su Majestad ordena que regrese conmigo a la capital de inmediato. ¿Ya llegaron a un acuerdo? No intentes negarlo. Sé que Su Majestad negocia con el Shah hace meses. Es cierto que han estado negociando, Su Alteza. Pero usted conoce las condiciones. Usted está en el palacio del enemigo. Intente verlo desde el punto de vista de Su Majestad, por favor. Lo único que él quiere es que usted esté a salvo. No sé qué decidirá, o si lo perdonará, pero queda esperanza. Su Majestad, su padre, es piadoso y seguramente lo entenderá. Ya no sé quién es mi amigo y quién mi enemigo. Ni siquiera sé quién te envió a ti. Si realmente fue Su Majestad, o tal vez fue el príncipe Selim. Le juro, príncipe, que fue Su Majestad el que me envió aquí. Mis palabras son ciertas. Si no me cree lo que digo, véalo usted mismo, escrito con la letra de Su Majestad. Oh, hijo. Bayaceto. Me has avergonzado con tus acciones. Me has herido y me has maldecido. ¿Olvidaste tan rápidamente lo que le causó la muerte a Mustafa? Es que no aprendiste ninguna lección de todo lo que vivimos. Ah, hijo mío. Obedece mi orden. Te ordeno que regreses con Hüsrev Pasha. Ya no me tortures a mí, ni te tortures a ti. La muerte es mejor que buscar refugio con el enemigo. Sin pensar en tu final, sin calcular nada, solo regresa. Regresa y pide mi perdón. Acepta que has pecado. Hazlo para volver a mirarme a los ojos. Si alguna criada desobedece órdenes, debe ser castigada. No quiero que demuestres piedad. Debe ser dura, señorita Gulfen. ¿Cómo está su majestad? Desafortunadamente está igual, sultana. Un día está bien y el día siguiente muy mal. Algunos días no puede pararse del dolor. Esta enfermedad, sultana, no le permite estar en paz. Si no acaba con los dolores de su alma, su cuerpo nunca sanará. Es imposible. Tan solo cuando él perdone a Bayaceto, hallará la paz. Alá mediante, sultana. Alá mediante. Ese es mi único deseo. ¿Tienes algo que pueda aliviar este malestar? Alá mediante. Tengo mujur lutoprak. No lo curará a su majestad, pero lo ayudará a reducir el dolor. Ya te puedes ir. Preparó la mesa, su majestad. Deseo invitar a la sultana Mariam también. Como ordene. Su majestad. Mientras el dolor de perder a los príncipes Mustafa y Cihangir aún estaba presente, usted me empleó. Y yo estuve a su lado en esos difíciles días. Fui testigo de todos los dolores que atravesó en su alma como padre, señor. Usted se enterró en el silencio. Dejó de respirar. El haber perdido a sus hijos le causó un dolor que le quemó el alma. Ahora es mi deber comunicarle. Y quizás cruce mis límites. Que la decisión que va a tomar lo volverá a arrastrar a esa oscuridad, majestad. Lo obligará a enfrentarse a los mismos dolores. Ya te puedes ir. Su Alteza, sé que está en una encrucijada, pero por favor no ignore las palabras de Hüsrev Pasha. Su Majestad pidió que sea entregado sano y salvo. Dele una oportunidad. Confíe en él, Su Alteza. Se lo ruego. Nuestro difunto príncipe Mustafa también confió en Su Majestad. Todos le rogamos que no fuese a verlo. Él escogió confiar en su padre. Sabemos el final de nuestro inocente príncipe. Es una trampa. El sultán Suleimán jamás lo perdonará. ¿Cuál es la condición de mis soldados? Hablé con los soldados de las divisiones acerca del ataque que planeamos contra el Shah. Se están preparando. Estoy investigando las rutas desde Qazvin. Debemos saber cuáles son seguras para el ataque, Su Alteza. Bien. No tenemos mucho tiempo porque Hüsrev ya está aquí. Realmente me gustaría poder confiar en Su Majestad, Lokman. Es triste que sea tan difícil hacerlo. Su Majestad siempre estuvo en mi contra. Los juegos de Selim lo han enceguecido por completo. Siempre me consideró a mí como el chivo expiatorio. Que Alá las cuide, sultana. Gracias, Alá. Alá las cuidará, Cánfeda. Amén. Ya no hay obstáculos frente a su alteza. El trono es su derecho. No lo sé, Cánfeda. Todavía recuerdo las palabras que me dijo la vidente cuando fui a la capital. El futuro de nuestra dinastía vendrá del vientre del león y el águila. Esa sultana ya dio a luz a ese príncipe hace tiempo. No debe preocuparse. Usted es la sultana de la que hablaba la vidente. Y el príncipe que ascenderá al trono es su hijo, el príncipe Murad. Debo estar segura. De otro modo no dormiré nunca más. Todas las otras posibilidades deben eliminarse. ¿Estás bien, Su Alteza? Este peso ha destruido el humor de todos. Veo lo intranquilo que está, Selim. El príncipe Mehmet, el hijo del príncipe Bayaceto, sigue en Amasia, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Los otros hijos del príncipe Bayaceto están con él en Persia. Aunque nos deshagamos del príncipe Bayaceto y de sus hijos, la gente que lo respalda puede usar al príncipe Mehmet en nuestra contra. No podemos ignorar esa posibilidad. Olvídalo, Nurbanu. Es demasiado pronto. Debemos encargarnos de Bayaceto. El resto sucederá igualmente. Tú me enseñaste siempre a considerarlo todo. Debemos tomar precauciones antes... ¡Olvídalo! ¡Haz lo que digo! Solo quiero que sepas que tu presencia y la de tus hijos en este palacio me dan fuerza, Mariam. Estar bajo el mismo techo que usted también me hace feliz, Su Majestad. Cuando mi hermano Bayaceto venga y se acaben las peleas, Alá mediante todos estaremos en paz. Sultana. Sultana, ¿qué le dijo el sultán? ¿Qué opina del príncipe Bayaceto ahora? Ojalá lo supiese, Zumbul, ojalá. Pero mi padre es un misterio. Estaba igual antes de la muerte de Mustafa. Y mi madre intentó hacerlo hablar, pero no obtuvo ni una palabra. Que Alá nos cuide a todos, mi sultana. Pasha. Sultana. Ali Pasha, felicitaciones por tu puesto. No es fácil llevar el sello de Gran Visir. Gracias, sultana. Es un honor que me otorgó el sultán. Y decidió que soy digno de llevar esta responsabilidad. Qué bueno que nos hayamos encontrado. Quería hablar contigo. Como ordene, sultana. ¿Hay algún problema? No es algo que podamos discutir aquí. Ve al Palacio de Mármol. Hablaremos allí. Como ordene. Pasha. Sultana, disculpe mi curiosidad, pero ¿de qué va a hablar con Ali Pasha? ¿Se trata del príncipe Bayaceto? Podrías decir eso. Durante todos estos años, me quedé con Rustem, principalmente, por supuesto, y su poder. Es por eso que mi madre se oponía a nuestra separación. Ahora que ese poder está en manos de Ali Pasha, debo acercarme a él por el bien de mi hermano. ¿Solo por el bien de su hermano? Oí muchas historias, Zumbul. Siempre intento aprender un poco de ellas. ¿Recuerdas a la sultana Tise, mi tía? Ella se casó con el gran visir y tenía mucho poder, al igual que la sultana Fátima. Pero sus finales no fueron buenos. Mi naturaleza, Zumbul, es acercarme donde está el poder y una vez ahí tomarlo. ¿Advertiste bien a Salmahmud, Zumbul? Le entró en la cabeza lo que le sucederá si dice una sola palabra acerca de la muerte de Rustem. Ya está hecho, mi sultana, no se preocupe. Qazvin. Por más que intente escapar e intentar silenciar las voces en mi cabeza, no puedo hacerlo. Por un lado pienso, ¿qué tal si es nuestro último día? Nuestra última tarde juntos. Estoy asustada. Shh. No temas. Todo invierno tiene su primavera. Nuestra primavera llegará. ¿Cree que hizo lo correcto al no irse con Hüsrev Pasha? No solo hay montañas y mares entre su majestad y yo, Defne. Hay un gran acantilado. Si supiese que podría saltarlo, no me quedaría aquí. Ya le habría besado la mano. ¿Qué pasará si lo enfrenta? ¿Cree que podría perdonarlo? No lo sé. Realmente no lo sé. Si hoy se refieren a mí como el príncipe rebelde que desobedece a su majestad. No es mi culpa. Todo esto es solo culpa de mi padre y de las decisiones injustas que ha tomado. Tranquilo, Bayaceto. Aunque nadie lo sepa, nosotros sí. Y Alá sabe que es inocente. No merece las cosas indignas que dicen de usted. Si hubiese traicionado a su majestad, se habría unido con el Shah para marchar con él. Pero no lo hizo. Eso ni siquiera atravesó su mente. A él nunca le importó lo que yo siento o lo que pienso. De acuerdo a él, solo soy un príncipe rebelde al que debe hacer obedecer. Y ahora escribió un decreto para mi ejecución. Nunca me dio una partícula del amor que le mostró a Selim, Mehmet, Mariam, Cihangir. Y hasta a veces pienso que amaba más a Mustafa que a mí. ¿Por qué nunca confió en mí, Defne? ¿Por qué no? No lo sé. Pero nunca confió en mí. Nunca me amó. Dígame, ¿por qué irá Selim a la campaña y yo no? Ya no soy un niño y triunfaré. ¿Usted no confía en mí? Váyase tú, mi príncipe guerrero. Claro que ya no eres un niño. Eres un hombre joven y es por eso que te quedarás. ¿Crees que es correcto que todos los príncipes vayan a la guerra? Si todos lo hicieran, ¿quién protegería la capital? ¿Mm? Mi madre dice lo mismo. Pero Selim debería quedarse. ¿Por qué siempre me quedo yo? Debes preguntártelo a ti mismo. Piensa en tus errores. Oh, mi padre, el sultán del mundo entero, Sultán Suleimán. El tono de mi alma, al alma dentro de mi alma, mi padre. ¿Sacrificaría a su Bayaceto, amado padre? Soy inocente. Alá lo sabe. Mi próspero sultán, mi padre. Adelante. Sultana, el gran visir Ali Pasha está aquí. Que entre. Sultana. Bienvenido, Pasha. Gracias. Realmente me da curiosidad saber por qué me ha invitado aquí. Últimamente atravesamos días difíciles, Pasha. Mi hermano Selim está más cerca que nunca del trono gracias a sus trucos. Excepto por ti, todos están de su lado. Ahora solo quedas tú. El príncipe Bayaceto es el futuro del imperio, sultana. No puedo dejarlo solo como los demás. Simplemente no puedo. Tu coraje debe ser apreciado. Pero mientras continúes con esta actitud, los seguidores del príncipe Selim te enfrentarán y te harán errar de cualquier modo. Para reforzar tu puesto, sería prudente crear un vínculo con la dinastía. Podemos respaldarnos mutuamente. Sultana, mi lealtad es infinita. Me honraría estar a su servicio. Sepa que oír eso me hace muy feliz. Pero yo creo que puedo enfrentarme a los seguidores del príncipe Selim y hacerlo sin ayuda. Ningún otro modo sería apropiado. Si eso es todo, con su permiso. Cunia. Tarde o temprano nuestras hijas se casarán. Debemos comenzar a buscar pretendientes apropiados. Cada una de mis hijas es un tesoro. Mis futuros yernos deben ser dignos de estos tesoros. Esos matrimonios nos beneficiarán a nosotros y a nuestros futuros yernos. Es un acuerdo mutuo. Debemos buscar personas que respalden muy bien tu camino al trono, Selim. Míralas, el tiempo pasa tan rápido. Ya tengo algunos nombres en mente. Cuando llegue el momento, escogeré al más apropiado, claro. Adelante. Su Alteza, Sultana, Sokollu Mehmed Pasha le envió una carta. Selim, ¿qué ha escrito Sokollu? ¿Fue nombrado gran visir por su majestad? No lo fue. Su majestad nombró a Semiz Ali Pasha. Sokollu no logró conseguir el puesto que realmente quería. ¿Qué piensas que pasará? ¿Sokollu hará algo inapropiado? No lo creo. Hará lo opuesto. Es un hombre muy paciente. Cuando llegue mi momento, él sabe que obtendrá lo que merece. No tengo duda de que cuidará nuestros intereses. Sokollu Mehmed Pasha será recompensado por su paciencia. Con permiso, Su Alteza. Tengo algunas cosas que hacer en el harén. Iré al jardín. Ya siéntate. Nuestros padres no quieren que salgamos de aquí. Iré igual. No es nuestro palacio. Es peligroso que estés allá afuera. Si tienes miedo, quédate aquí. Abdullah, regresen adentro. ¡Les dije que se queden aquí! ¿Qué sucede? Orhan. Disculpe, Su Alteza. ¿Así es como se comporta un hermano mayor? ¡Ya dejen de pelear! Su Alteza, no... Mi hermano no tuvo la culpa. Yo quería salir y por eso se enfadó. Muy bien. Siempre debe ser así. No tomen como ejemplo las cosas que suceden entre el príncipe Selim y yo. Hazret Ali Efendi dijo, las mejores personas son aquellas que pueden ser buenas y bondadosas con sus hermanos, y las peores son aquellas que no pueden. No se suelten la mano. Protéjanse entre ustedes y no se separen nunca. Prométanmelo. Lo prometo. Sultana. Gazanfar envía esto a la capital con un mensajero de confianza. Debe llegarle a Mehmed Pasha. Que el príncipe Selim no se entere de esto. Disculpe, Sultana, pero... espero que estos secretos no traigan problemas. No te preocupes. Confía en mí. Esta carta es vital para el futuro del príncipe. Honorable Mehmed Pasha, recibimos tu carta. Creíamos que tú serías elegido como gran visir, porque era tu derecho. Te aseguro que se acercan los días en los que recibirás lo que mereces. Iré directo al punto. El príncipe Bayaceto y sus hijos saldrán de nuestro camino muy pronto, pero debemos pensar en una solución para el príncipe Mehmed, que sigue en Amasia. Estoy segura de que un pasha experimentado como tú hará lo que sea necesario. La favorita del príncipe Selim, la sultana Nurbanu. Adelante. Su Alteza, ha llegado el momento. Hüseyin fue a preparar las tropas. Hoy es el día en que atacaremos al Shah. Que Alá no nos abandone. Espero que todo salga como lo planeamos. Amén. No dejaremos solo al príncipe Mehmed, ¿verdad? ¿Y qué sucederá con la sultana Ayşe y mi hermana? Cuando vayamos a Georgia, Hüseyin Kapucu irá a Amasia y traerá al príncipe Mehmet, la sultana Ayşe y a todos. Los extraño, Su Alteza. Me quema no poder verlos. A todos ellos. A mí también. El príncipe Maquiavelo. Dime, Sokollu, ¿qué es tan importante? Su Majestad, hemos acabado con las rebeliones en Anatolia de los seguidores del príncipe Bayaceto. Gracias a Alá. Pero siguen existiendo pequeñas peleas. Mi preocupación es que usen al príncipe Mehmed para armar una gran rebelión. Debemos pensar una solución. Estoy muy preocupado. Y si usted me lo permite, podríamos solucionarlo ahora mismo. Por Alá. Lo sé, Lokman. Estás intranquilo porque no regresé a la capital con Hüsrev Pasha. No le mentiré, Su Alteza. Estoy intranquilo, es cierto. Pero si estuviese lejos, estaría muy preocupado por usted. Así es mejor. Me sacrifico por usted. Adelante. Su Alteza, calamidad. Tahmasp ha dispersado a sus soldados por toda Persia. Los que no le obedecieron fueron ejecutados y colgados de los árboles. ¡Que Alá lo maldiga! El Shah dijo que la presencia de su ejército era demasiado para su tesoro. Es una excusa. O se enteró del ataque planeado, o quiere reforzar su mano en las negociaciones con Hüsrev Pasha. Básicamente está diciendo que nos puede usar como él quiera. ¿Cuántos soldados nos quedan? Solo los que están en este palacio, Su Alteza. En estas condiciones, atacar al Shah es imposible. Nos iremos de aquí. Lo antes posible. Como ordene mi príncipe. ¿Cómo evadiremos a los hombres de Shah? ¡Hallaremos un modo, Lokman! Llama a la sultana Defne, que prepare a mis príncipes. Esperaremos a que baje el sol y luego nos iremos de este lugar maldito. Konya. Adelante. Su Alteza. ¿Qué sucede, Nurbanu? El príncipe Murad envió una carta. ¿Se encuentra todo bien? Sí, solo quería saber si había noticias de Qazvin. Él también espera las buenas noticias. Pronto las recibirá Alá mediante. Alá mediante. Madre. Bayaceto. Que digan o hagan lo que quieran, no me importa. Tú eres mi hijo. El hijo que más merece el trono. Desde ahora, hasta mi último aliento estaré a tu lado. Está escrito que debemos retroceder para salvarnos. Su madre le dijo que lo más importante es que siguiese con vida. Estamos huyendo de una calamidad. La gran calamidad no fue la muerte de mi madre. Después de esa traición... Hüseyin Kapucu. Los guardias están esperando atrás. Los vigilantes del Shah son pocos. Primero debemos pasarlos. Nos esperan caballos en el río. Alá mediante llegaremos a ellos. Vamos. Su Alteza Príncipe Bayaceto. Espero que no tenga intención de marcharse de aquí sin decírnoslo antes. En especial, cuando el Shah preparó una celebración especial para usted. Le juro que su vida, Su Alteza, y también la vida de sus hijos, están bajo la protección del Shah. Bajen las espadas. ¡He dicho que las bajen! Síganme. Alá mediante su majestad, el nuevo ungüento del doctor lo ayudará. Permítame después revisarle las heridas. ¿No le gustó el jugo? Puedo traerle otro. Todos saben igual, Gulfen. Hazme el favor de llevártelo. Con su permiso. Han pasado 50 años. Que estoy aquí en el palacio y lo conocí a usted, su majestad. Si algo significa para usted, me gustaría poder decirle unas palabras. Sí, claro que sí, habla. El príncipe Bayaceto prácticamente creció en mis manos. Después de haber perdido a mi propio hijo, siempre consideré a los otros niños como propios, en especial al príncipe Mustafa. Y Bayaceto también. Desde que él era niño, fue rebelde. Pero él siempre tuvo buenas intenciones. No tiene malos pensamientos. Lo que él hizo no es aceptable, claro. Merece ser castigado. Pero no con la muerte. Para nada. Puede existir un castigo mayor para el príncipe Bayaceto que estar en Persia. Estoy segura que es lo que más le duele. Su majestad, se lo ruego. Que su decisión sea guiada por su verdadera piedad, no como sultán. Su Alteza, sus guardias esperarán aquí. Solo usted, su favorita y sus hijos están invitados a la celebración. Lokman, Hüseyin Kapucu y mis guardias personales vendrán conmigo. Como lo desee. Su Alteza, sus armas. Bienvenido, Su Alteza Bayaceto. Bienvenidos, príncipes. Bienvenida, sultana Defne. Bienvenidos a mi palacio. Es un honor recibirlos aquí. Tomen asiento. Lamento mucho haber dispersado a sus soldados, pero eran demasiados sobre mi trono. Era un peso innecesario sobre mi palacio. Les pido sepan comprender. No tiene un príncipe sin experiencia frente a usted. Sé lo que está haciendo a mis espaldas. Sé de las negociaciones. La situación en la que estoy es lo suficientemente vergonzosa. No me insulte. Mirándome directo a los ojos y mintiéndome en su propia mesa. Si ese es su deseo, por supuesto. Seré muy honesto con usted. Hay noticias de Estambul. Pero usted ya debe saber de qué se tratan. No sé de qué me está hablando. Rustem Pasha ha pasado al otro mundo. Dicen que su muerte fue causada por una enfermedad repentina. Pero se sospecha que eso no es cierto. ¿Usted qué opina? Que Alá perdone sus pecados. Todo indica que Rustem recibió la muerte que merecía. Felicitaciones al guerrero que le quitó la vida. Su Alteza Bayaceto, nosotros aquí nos enorgullecemos de nuestra hospitalidad, pero veo que no ha probado un bocado. Vaya al punto, Shah Tahmasp. ¿Por qué nos ha convocado aquí? ¿O ya ha llegado a un acuerdo? ¿Cuándo piensa entregarnos? Príncipe Bayaceto, está claro lo valiente y franco que es. Todos hablan de la valentía que tiene usted en el campo de batalla. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ojalá hubiese aceptado mi pedido y hubiésemos luchado juntos contra el sultán Suleimán. Bayaceto. Príncipe Bayaceto, le sugiero que lo piense. O todos aquí morirán. Su esposa, sus hijos, los mataré frente a sus ojos. ¡No! ¡Bayaceto! Osman, príncipes, príncipes, Mahmud, Abdullah, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Alá! Padre. ¿Hijo? ¡Hijo! ¡Abdullah! ¿Estás bien? ¿Estás con tus hermanos? Estoy bien, padre. Estoy aquí con ellos. ¿Dónde están Orhan y Mahmud? Estamos aquí, padre. Estamos bien. Mataron a todos, padre. A Lokman, Nagi, a Hussein. ¿Y Defne? ¿Y la sultana Defne? No lo sé, se la llevaron. ¿Van a matarnos también, padre? No, hijo. Somos miembros de la dinastía que gobierna todo este mundo. No pueden matarnos, mi héroe. Es imposible, mis héroes. Ciertamente saldremos de aquí. Shah Tahmasp. Tal como lo ordenó el sultán Suleimán, hemos dispersado las tropas de Bayaceto. Gracias, Shah. $400,000 monedas de oro. Obtendrá el resto cuando el príncipe Bayaceto llegue a la capital. Y el castillo de Kars será entregado a sus fuerzas. ¿Pero quién te dijo que aceptaba estas condiciones, Hüsrev Pasha? ¿Qué quiere decir? Las condiciones han cambiado, Pasha. Si quieren al príncipe Bayaceto, quiero el doble del oro que propusieron, y también la ciudad de Bagdad. Y si no lo aceptan, olvídense de él. Shah Tahmasp, Su Majestad considerará con esto que usted ha roto su palabra. No juegue con fuego. ¿Qué dices, tonto? Yo soy el gobernante de Persia. No rompo mi palabra. Tomo la última decisión. Le escribiré a su majestad y se lo preguntaré. Pero el sultán puede decir que vendrá y le entregará a Bagdad en persona. Esos días ya han pasado. Suleimán ya no se puede subir ni a su caballo. Qazvin. Su Alteza. Hüsrev Pasha. Estoy muy triste, Su Alteza. Mi intención era venir y llevarlo junto a sus hijos a la capital, pero... ¿Dónde está la sultana, Defne? Hüsrev Pasha, le ruego por favor que no me envíe lejos de aquí. Sultana, por favor, no sea terca. No tiene otra opción. Vaya a Amasia, hacia su hijo. Haré todo lo que pueda para llevar a Su Alteza de regreso a la capital. También envié guardias con ella. Ella llegará a Amasia sana y salva. ¿Quién dispersó a mis soldados, Pasha? Fue Su Majestad. Su Majestad solo los quería a usted y a sus hijos, Su Alteza. No podía mostrar piedad a los rebeldes que lo rodeaban. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el calabozo, Pasha? El Shah Tahmasp no mantuvo el acuerdo, le hizo más demandas a Su Majestad. Ya escribí a la capital. Estoy seguro de que se llegará a una conclusión rápidamente. Su Alteza, ciertamente lo liberarán pronto. Por favor, no pierda la esperanza. Intente mantener la fuerza. Sé que no confía en la justicia del sultán Suleimán. Si lo hiciese, no estaría aquí ni usted ni sus hijos. Quizá tenga razones para pensar así. Pero creo que personalmente, Su Majestad tiene piedad en su corazón por usted. Si quisiera matarte, ¿crees que lo haría a mi propia mesa? Bayaceto. Disculpe mi arrogancia, Majestad. Solo pensaba en cómo murieron Ibrahim Pasha y mi hermano Mustafa. ¡Es evidente! que quiere seguir el camino de tu hermano Mustafa. Su destino debería ser una lección para ti. Ese camino tiene un solo final y es la muerte. Mi difunta madre intentaba arreglar las cosas entre Bayaceto y yo. Decía que la paz era posible. Desde ese día me pregunto si conseguir esa paz es posible. Su Alteza, tú sabes que tu difunta madre actuaba para salvar a sus hijos. Desafortunadamente, esas palabras están vacías. Has nacido en una guerra despiadada. Adelante. Su Alteza, Sultana, la señora Gracia Méndez ha llegado. Que pase. Amasia. Sultana, ¿está bien? ¿Dónde está Lokman? Lokman fue asesinado. Y después Hüseyin Kapucu. Todos fueron asesinados. Oh, que Alá nos proteja. ¿Y los príncipes? Ahora son prisioneros. Y no sé qué sucederá. Vine a buscar a mi príncipe Mehmet. ¿Dónde está? Sultana, lo que sea que quieras decirme, hazlo después. Primero debo ver a mi príncipe, a mi sultana y a mi hermana, ¿entendiste? Su Alteza, no puede imaginar lo difíciles que han sido los últimos días. Me reuní con amigos que no veía. Llamé a cada puerta. ¿Has hallado el oro o no? Dígalo, señora. Alá mediante, usted no va a decepcionarnos. Exactamente 1.000.000 de monedas. Y había traído otra parte antes. Bien. ¿Acaso pensaron que no iba a pagarles por su ayuda? Lograste un gran trabajo, señora. Cuando yo gobierne, recibirás una recompensa mucho mayor. Niñas. Defne. Hermana. Sultana, ¿cómo estás? Estábamos preocupadas. ¿Dónde está mi padre y mis hermanos? ¿Abdullah vino contigo? Vendrán más adelante. No se preocupen, ya verán. Se los prometo. ¿Dónde está el príncipe Mehmet? ¿Está con ustedes? ¿Mehmet se fue? ¿Qué dices? ¿A dónde se fue? No lo sé. Intenté decírselo, Sultana. Vinieron de la capital. Y el príncipe fue llevado a Bursa. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste ser tan ciega? ¿Cómo pudiste entregarle a mi hijo? Su Majestad, llegaron mensajeros de Qazvin. Las noticias del Hüsrev Pasha no son nada buenas. El Shah Tahmasp no cumplió con el acuerdo. Como usted puede leer, hay unos pedidos adicionales. Como si no fuese suficiente, he encerrado al príncipe Bayaceto en un calabozo. Donde haya coraje, el traidor de Tahmasp. ¿Quién se cree que es ese tonto? Es evidente que ha cruzado sus límites, Su Majestad. ¡Reúna al consejo, ahora! Como ordene. Los errores de Tahmasp son demasiados. Hay que hacer algo al respecto. Ali Pasha. Sí, Su Majestad. Escribe una respuesta para Hüsrev Pasha. Dile que no acepto ni uno de los pedidos de Tahmasp. Tahmasp debe entregarme a mis príncipes de inmediato. Como desee, Su Majestad. Pero ¿qué tal si no acepta nuestras condiciones? ¿Qué haremos? Entonces iré en persona y derrumbaré su palacio. Lo haré aunque sea lo último que haga. Disculpe, Su Majestad, pero en estas circunstancias no sería beneficioso para el futuro del imperio. ¿Qué estás diciendo, Sokollu? ¿Quieres que acepte sus condiciones incondicionalmente? No, eso nunca, Su Majestad. Es totalmente inaceptable. Pero el daño que puede traer una guerra sería demasiado. En cambio, si continuamos con las negociaciones, podríamos conseguir... ¡Fin de las negociaciones! Tahmasp me entregará a mi hijo y a mis nietos o haré caer el mundo sobre él. ¡Retírense! Sultana, beba esto. La calmará. Si vivo o muero, ¿cuál será la diferencia? No diga eso, Sultana. Quizás realmente se llevaron al príncipe Mehmet como precaución. ¿Realmente crees lo que dice, señorita Gulfen? El hijo del príncipe Mustafa, el príncipe Mehmet. También se lo llevaron a Bursa, ¿verdad? ¡Oh, mi desafortunado hijo! ¡Pobre niño mío! No pierda la esperanza. Su hijo aún vive. Y le necesita mucho. Sultana, el sultán se desmayó cuando recibió las noticias. Mira las condiciones en las que estamos, la situación de mi hermano, la enfermedad de mi padre. ¡Esta medicina no me ayuda con el dolor! Si lo permite, Su Majestad puede beber un poco de jarabe de opio. ¿Me darás el remedio que llevó a mi hijo Cihangir a su muerte? ¡Sal de mi vista ahora! Su Majestad. ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso? ¡Fuera! Cuando vi que mi hermano estaba en el calabozo. Mientras yo estoy así, ¿me hablas de ese modo? ¡Vete! ¡Todos ustedes salgan! ¡Déjenme solo! ¿Qué debería hacer si mi respiración se detuviese durante esta larga espera? Ya no queda una partícula de alegría en mi corazón por este mundo. Oh, mi alma, aleja el dolor. Sé paciente. La prisión dentro de mi cuerpo envejece y se cansa. Puedo comenzar a oír las campanas de la estación de descanso, en la caravana de la muerte. Su Alteza, ¿trajo el oro? ¿Lo consiguió a la mediante? Lo hemos traído. Se lo entregarás en persona al Shah. Como ordene, Su Alteza. Mustafa Pasha, gracias a la y a tu duro trabajo, llegaremos al final del camino. La victoria es formidable. Esto me hace muy feliz. Su Alteza, yo solo hice lo que era mejor para este imperio. Miren todas, el príncipe Bayaceto está aquí en el palacio. Madre. Bayaceto, mi príncipe valiente. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Padre. ¿Hijo? ¿Nos sacarán de aquí? ¿O nos quedaremos en el calabozo? Claro que nos sacarán. Esto es una prueba. Para nosotros. Y sé que la superaremos exitosamente. ¿Por qué es tan larga? Sé que no es fácil. Debemos ser fuertes y lograrlo. ¿Acaso conocen la historia del profeta Noé? Cuéntala, padre. Bien, hace ya mucho tiempo, el mundo estaba repleto de opresión, sangre e injusticia sobre todos los hombres. La gente había abandonado el mundo de Alá por completo. Dejaron de alabarlo, incluso si el profeta Noé les indicaba el camino correcto. Nadie le hacía caso. Debido a esto, Alá el Poderoso dijo que destruiría a la humanidad. Claro que había una excepción. Le ordenó al profeta Noé que construyese un arca, y le ordenó que tomase a una hembra y a un macho de cada una de las especies, y le dijo que con su esposa, sus hijos y todos los que le creyesen subiesen al arca. El profeta Noé siguió las órdenes de Alá y construyó un barco enorme. abordó el arca con miles de animales y su familia. Y luego comenzó una lluvia eterna y torrencial. Parecía que el cielo se había abierto y que la lluvia no pararía de caer. El suelo comenzó a romperse y había agua por todas partes. Los océanos se elevaron tanto que las montañas más altas quedaron sumergidas. Todos los que no estaban en el arca se ahogaron. ¿Quién eres? Su Alteza. Yo soy el sargento de Hüsrev Pasha. Aliag. Regresaremos a la capital. ¡Papá! Hijos, les dije que estos días oscuros acabarían. Les dije que regresaríamos a la capital. Al parecer, ese día ha llegado al fin. Su Alteza, debemos partir de inmediato. Padre querido, cuando lleguemos a la capital, ¿Su Majestad lo abrazará? Eres un invitado en esta casa, oh mi corazón. No sonrías con lo que esperabas, sino con lo que hallaste, Rumi, hijo. Lo que dicte el dueño de la casa es lo que sucederá. No te rebeles contra nadie, ni te entristezcas. Su Alteza. Lo siento, Su Majestad. Una vez más lo he decepcionado. Desde que nací, he vivido en la sombra de mis hermanos. Intento sobresalir, pero siempre acabo cometiendo errores. ¿Crees que estás a la sombra de tus hermanos? Por un lado, Mustafa, valiente y astuto. Luego Mehmet. Él era su favorito. Tanto lo quería que colocó un trono sobre su tumba. Y luego Selim, a quien consideró apto para gobernar Manisa. Tú eres parte de mí, al igual que lo son tus hermanos. Si no tuvieras tanta ira por dentro, serías el más parecido a mí. Tú no eres ningún huérfano, Bayaceto. Yo soy quien preparó la tierra. Y fui yo quien plantó tu semilla en esta tierra otomana. Como tu padre, así como me enorgullece en tu comportamiento y tus logros, también debo responsabilizarme por tus errores. Probablemente no te instruí bien, o tal vez, quién sabe, lo hice mal. Tal vez nunca lo dije. Tal vez nunca te hice sentir parte de mi alma. Perdóname, padre. Sí. Shah. Hüsrev Pasha llegó. Dile que pase. Shah Tahmasp. La respuesta que estaba esperando llegó de la capital. El sultán Suleimán no acepta ninguna de las demandas que usted hizo. No tiene otra opción más que la de entregar al príncipe Bayaceto. Si insiste en su camino, solo logrará causar una gran guerra. No te entregaré a ti al príncipe Bayaceto. No puedo. Porque ya no está aquí. Su Alteza, ¿veremos a Hüsrev Pasha? Selim. Debí saber que ustedes estaban detrás de esto. Todas las personas viven la vida que merecen, Su Alteza. Y esto es lo que usted merece. Que tu nombre sea maldito, Lala. En la otra vida voy a matarte. Me costó reconocerte en la condición que estás. Si tuvieses un gramo de respeto, te avergonzarías por mirarme a los ojos. Cometiste un error. Deberías haberme matado. Te había dicho que eras débil, como mis hermanos Mustafa y Cihangir. Yo soy poderoso. Como puedes ver, sigo en pie. Si ese es tu deseo, si deseas matar a tu hermano, hazlo entonces, vamos. Pero no eres así, Bayaceto. No puedes matar a tu hermano. Te pareces a mi hermano Mustafa. Y a Cihangir también. Como ellos, eres piadoso. Es parte de tu naturaleza. ¡Ah! Es la última vez, Selim, la última. Si vuelves a ponerte en mi camino, juro que voy a atravesarte con mi espada. Estás advertido. ¿Qué es lo que esperas, Selim? ¿Quieres que sea como tú? ¿Y quieres que implore por mi vida? ¿Eso esperas? Toma mi vida y termina con esto. Estoy listo para hacer lo que sea por el futuro de mis hijos. Ya lo he hecho. ¿Y tú, Bayaceto? ¿Puedes hacerlo? Puedes rogar y caer a mis pies. ¿Lo harías por el bien de tus hijos? Su Alteza. Si lo haces, te entregaré a Hüsrev Pasha. Puedes volver a la capital con tus hijos. Cuando se trata de la unidad del rey y la lealtad, uno no debería temerle a la traición o a ser temido. Porque aquellos que escogen ordenar un castigo que puede enseñar una lección son más piadosos que los que permiten las ejecuciones y que el crimen se esparza a través de su piedad. Porque esos crímenes pueden ser más peligrosos para toda la población en conjunto. Pero las acciones que vienen del gobernante solo dañarán a una persona. Padre. 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 Ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komarsın beni. El Príncipe, Maquiavelo. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşim Kavuşamadım artık ölüm bir zamanda araç olan belki konuldu göçerken ecer şerbetini tastas içerken senden kaçarken artık ölüm bir zamanda yine buldun beni senden kaçarken artık ölüm bir zamanda. ¿Qué sucede, Bayaceto? ¿Eres demasiado bueno para rogar piedad por el bien de tus hijos? ¿Tampoco valen para ti? No hagas promesas que no puedes cumplir, Selim. No digas palabras más honorables que tú. Ambos sabemos bien que no está en tus planes entregarme a su majestad. Tienes razón. No lo haré. Aunque lo hiciese, el resultado no cambiaría. Su majestad no te perdonaría. Eres solamente un príncipe rebelde que buscó refugio con el enemigo. Si ese es el caso, ¿por qué me interceptaste? Tienes miedo, ¿verdad? Le temes a la más mínima posibilidad. Selim. Mátame aquí. Pero déjalos ir. Solo son niños. Déjalos ir al palacio a reunirse con su majestad. Selim, déjalos a ellos. Tómame, Selim. 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 El pecado no es mío, Bayaceto, es tuyo. Eres un perro traicionero. Oveja negra de la dinastía. Por desgracia, ahora tendrás derecho al trono. Pero no hallarás la felicidad en ese trono, Selim. Puedes oírme. Incluso siglos después. Serás recordado como el ebrio que siempre has sido. ¡Guardias! ¡Ah! Recuérdalo bien cuando se trata de nosotros. La muerte es nuestro barco. Mis hijos y yo vamos a subirnos y enfrentar a Alá. Y solo nos arrodillaremos ante él únicamente. Y buscaremos su perdón. ¡Suéltenme! 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 ¡Ah! ¿Qué sucedió después, padre? ¿Qué le sucedió al profeta Noé y a sus hijos? Eran los únicos humanos que quedaban sobre la faz de la tierra. Estaban ellos y los animales del barco. Y Alá dijo: «Oh tierra, trágate el agua, y oh cielo, detén la lluvia». El profeta Noé y sus hijos pudieron pisar la tierra nuevamente. Sobrevivieron a las inundaciones y a las tormentas. Padre, superaremos esta tormenta, ¿verdad? Lo haremos. Lo haremos, hijo. Tendremos una nueva vida. Nos recuperaremos. Estaremos de pie juntos una vez más.